Bueno, ¿vas a arrancar la inscripción? ¿Vas a arrancar las clases ya? Sí, a partir de hoy, a partir de las 19 horas, vamos a estar inscribiendo en el taller de Danzas Mis Raíces. Estamos en el Centro de Jubilados Provinciales, por Sargento Cabral 358, así que se pueden acercar. Ya me están mandando un mensajito preguntando, así que la inscripción es a partir de niños de 4 años en adelante. Y las clases arrancan la primera semanita de marzo. ¿Sin límite de edad? Por ahora hasta 12 años. Hasta 12. Seguramente en el próximo mes, en abril seguramente, vamos a abrir para adultos. ¿Tenemos ahí la plaquita o algunos videos, chicos, ahí? Bueno, desde 4 años, a partir de las 19 horas entonces. Y sí. Si querés dar tu número. Sí, 53-6501 es mi número. Pueden preguntarme, sacarse dudas, todas las mamis ya me están preguntando, así que ahí vamos a estar sacando dudas. ¿Qué tipo de danza es lo que, cuál es la básica, cómo arranca? Danzas folclóricas, ¿cuál seguramente es la primera? ¿Qué es lo primero? Lo primero es la posición de los brazos, el paso básico, algunas danzas simples para los niños o chiquitos, le gusta mucho el carnavalito, así que ahí estamos viendo, fue el año pasado, nos invitaron en la rural, sí, ahí los chicos están bailando un valseado y después bailaron un chamamé. Ahí como verán son todos niños chicos, ahí tenemos una pareja de adultos. Ahí eso la mayoría de los nenes habían empezado el año pasado y se prendieron rapidísimo. ¿Esto qué es, una muestra, ahí, un cierre? Sí, fue el año pasado, en nuestro cierre de año, fue en fútbol, fue la verdad que muy lindo nuestro cierre, ahí están bailando las chicas. Bueno, después contanos, ¿cuánto tiempo les lleva después del paso básico, de las posturas? ¿Ya directamente meten el tema, por así decirlo, que va samba, chacarera? Sí, para los niños por ahí empezamos con danzas un poco más básicas. Después vamos, a medida que ellos van aprendiendo las figuras y demás, ya vamos a ir puliendo un poco más y van a ir aprendiendo otras danzas. Bien, ¿cuesta con los chicos? Bueno, van porque les gusta, ¿no? Claro, aparte les encanta, la verdad que rapidísimo aprenden ellos y ya para la otra clase se acuerdan re bien la coreografía y no faltan, no faltan, ellos están presentes siempre. Y el año pasado se unió conmigo un profe de La Paz que venía a darnos unos cursos de malambo, un sábado al mes, porque bueno, él también tiene su trabajo, así que también los chicos se resumaron a sus clases y era 2 horas más o menos de clase, porque vamos a aprovecharlo al profe que venía un solo día, así que venía el profe preparado con su bombo, todo, y le encantaba, así que seguramente este año lo sumamos al profe y seguramente algún otro profe vamos a ir abriendo, ¿sí? Siempre es bueno juntarse, cultivarlo, sí, también. Sí. Te pregunto, ¿qué frecuencia tienen de clases semanales? ¿Son 2 veces por semana? Dos veces por semana. Los niños que arrancan este año, las clases van a ser los martes y los jueves, 19 horas. Después tengo el grupo de los chicos que ya estaban el año pasado, ellos ya también tienen su horario ya establecido, pero para los chicos que empiezan este año, los martes y jueves, 19 horas van a ser las clases. ¿Hace cuánto 19 que estás con horas esto, Camila? Hace mucho. Yo empecé a trabajar en Libertador. Estuve 5 años trabajando en la escuela de Libertador y 2 años trabajé con Mariana en su taller y desde el año pasado tengo mi propio taller. Sí. Muy bien. ¿Estás sola vos como profe? En este momento sí. Este año se va a sumar una profe, todavía no le puedo decir quién es. Pero sí, se va a sumar una profe y vamos a abrir otras profe que con otros danzas también, no solo folclórico, el clásico, que seguramente va a venir el profe de La Paz con malambo y así, que los chicos se vayan sumando todas las danzas. ¿La posibilidad de ampliar la edad?
Hasta con, si hay inscripto. Sí. Pero ya hasta ahora tenemos el cupo limitado porque el espacio no es tan amplio y aparte para que los chicos se puedan tengan su espacio para realizar la figura y demás. ¿Hay un número limitado? Reiteramos entonces, las inscripciones comienzan a partir de hoy lunes 19 a las 19 horas para todos los niños de 4 a partir de 4 años. Y hasta 12. 12 años. Sí. Bueno, ¿dónde es el lugar para inscribirse? Es por Sargento Cabral 358 en el Centro de Jubilados ahí Provinciales. Tenemos la vía telefónica, sí, ¿no? Y ahí está mi número, cualquier consulta que... La vía telefónica es 53-6501 para aquellas personas que nos están escuchando. 53-6501, característica local, ¿no? Bien, ¿y hasta cuándo las inscripciones y cuándo comenzarían las clases? Y la clase empieza el martes 5 de marzo. Uh-huh. Y yo voy a estar esto el lunes, martes y miércoles esta semana y la próxima semana también los mismos días. Y entonces ya arrancamos bien en marzo. Claro. Bien. Bien. Muy bien. Gracias por tu visita. Muchas gracias. Lo que quieran difundir, de eventos.